Y a continuación vamos a escuchar la ponencia titulada La argumentación en el discurso oral de hablantes de español como segunda lengua y como lengua extranjera en el contexto del aula, a cargo de la doctora Patricia Guillén Solano, quien es profesora asociada de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y cuya área de especialización es la lingüística aplicada a la enseñanza del español. El tema de la conferencia que nos ofrece la doctora Guillén Solano forma parte de su proyecto de investigación, Análisis Pragmático del Léxico Argumentativo en el Discurso Oral de Estudiantes de L, actualmente inscrito en el INIL. Sin más de mi parte, le cedemos la palabra a la doctora Patricia Guillén Solano. Hola, eh, muy buenas tardes a todas y, y todos. Voy a entonces hablarles un, un poco del proyecto que en estos momentos estoy desarrollando en el INIL que ya la doctora Gabriela Cruz les, les dio el título y la información correspondiente. Y bueno, para hacerlo preparé una, una presentación, entonces voy a compartir pantalla. Uh -huh, confirmo que estén eh, ya viendo la, la presentación. Sí. Uh -huh, gracias. Muy bien, bueno, entonces les decía tal como les comentaba eh, antes la, la doctora Gabriela Cruz, en, en, en este caso voy a hablarles de la argumentación en el discurso oral de hablantes de español como segunda lengua, lengua, lengua extranjera, en el contexto del aula. Y... Eh, en particular, también me voy a referir en adelante a español como lengua extranjera para no estar turnando eh, segunda lengua a lengua extranjera, dado que es el término que a nivel de divulgación se utiliza más. Bueno, voy a empezar hablándoles un poco de los ejes de la investigación. En primer lugar, el, la argumentación en este caso se consideró tomando en cuenta el planteamiento de Castellá y, y Vilá, en cuanto a que este tipo discursivo posiblemente englobe a los demás, pues en la argumentación se describe, se explica, se dan instrucciones, se narra y en esta misma línea, Fuentes y Alcaide afirman que la argumentación en realidad incluso puede considerarse como una dimensión, porque puede afectar a cualquier tipo de texto, y el hablante tiene la, la opción de, de desarrollar esta dimensión o no, dependiendo de qué tanto quiere guiar al interlocutor para que desarrolle y, y obtenga determinadas conclusiones. Eh, en todo caso, diríamos que nuestros discursos, sea cual sea la, la clase tipológica a la que se adscriban, responden a una intención y pueden ser afectados de una u otra manera por la dimensión argumentativa. Bueno, luego tenemos que nos centramos en el discurso oral. En el caso del español como eh, lengua materna abundan los estudios tanto en discurso oral como escrito que se desarrollan a partir del término argumentación del papel que tiene la argumentación en el discurso, eh, de eh, cómo se desarrollan las pruebas o argumentos, la, el análisis de las unidades que conforman cada argumento o contraargumento. Y bueno, aquí tienen ustedes varios autores que tratan el tema y prueba de este interés incluso es que exista específicamente una revista iberoamericana de argumentación. Eh, aquí, ¿verdad? Tienen el, el enlace. En el caso del español eh, como lengua extranjera, el tratamiento de, de las temáticas que mencioné también ha sido desarrollado por diversos autores, pero los estudios se han desarrollado fundamentalmente en discurso escrito. Ya puntualmente en estudios de, de español como lengua extranjera encontramos... A, a las autoras martínez eh, tortajada y villar en el primer caso martínez desarrolla un estudio de el habla de los docentes en este caso de español como lengua extranjera a partir de una grabación de grabaciones de clases de, de español como lengua extranjera y concluye que la, la estrategia que más utilizan los, los docentes es el, en, en este caso el argumento de autoridad, basándose sobre todo en autores importantes y personajes públicos. Eh, Villar por su parte lo que hace es analizar las presentaciones orales académicas de eh, alemanes que realizan las eh, estudiantes alemanes que realizan las, eh, las presentaciones orales tanto en alemán como en español como lengua no nativa y sobre los mismos temas. La autora concluye que las presentaciones que realizan en, en este caso, en su lengua materna, alemán, en ellas predomina la tipología argumentativa y la, la parte de discusión se considera muy importante en el discurso, mientras que en las que desarrollan en español, en este caso como lengua extranjera, predomina el monólogo expositivo. Y por eso Villar hace hincapié en la importancia de enseñar estrategias argumentativas en el aula, en este caso, de español como lengua extranjera, para que los estudiantes las puedan incorporar. Uno de los propósitos, entonces, de este estudio, el, el que estoy desarrollando, es recabar precisamente más información sobre discurso oral. Y bueno, ¿y por qué en el, en el contexto del aula? Bueno, ya desde el 2005, Bellez y Fortanet señalaban la necesidad de investigación en, en el discurso oral en español como lengua extranjera en el ámbito académico, eh, porque este eh, el interés ha aumentado debido a la internacionalización de la educación superior. Por ejemplo, en el caso de, de la Universidad de Costa Rica, los estudiantes de intercambio o visitantes, de acuerdo como lo llama la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, se incorporan a cursos de diferentes carreras y algunas veces matriculan cursos de español en el programa de español. Eh, como lengua extranjera de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, eh, con el objetivo de perfeccionar sus destrezas en el, en el manejo de la lengua, sobre todo a nivel oral, y incorporar ¿verdad? Esta, esta mejora a los cursos regulares. También es importante señalar que para acceder a, a los programas de estudio en universidades alrededor del mundo se requiere eh, al menos el nivel B2, que sería el equivalente. En términos muy generales a un intermedio alto y esto se puede comprobar de hecho en exámenes internacionales, por ejemplo, para, para el inglés, el TOEFL o el, el SOL, el caso del diploma de estudios en lengua francesa, por ejemplo, el DELF o el eh, test eh, DAF, por ejemplo, donde este, este nivel es el que no solamente se recomienda, sino que en principio se exige. Igual sucede con el CIEL, el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, y el DELE, que es el Diploma de Español como Lengua Extranjera. Claro que todos sabemos que dependiendo de los convenios de universidades, muchas veces se admiten estudiantes en cursos regulares que no tienen eh, este nivel eh, y se les dan cursos de nivelación o se trata de, ¿verdad? de, de solventar. Eh, esta, esta todavía deficiencia en el manejo del uso de la lengua, pero en principio es el nivel B2 es el que se, se recomienda. Cuando hablo de los niveles, me estoy basando en los niveles establecidos por el marco común de, de referencia de las lenguas y su evaluación. Bueno, al respecto también del contexto del aula, sobre estos ejes, quiero eh, señalar que aun cuando los estudiantes que participan en este estudio son hablantes de español como lengua extranjera los resultados se podrían extrapolar a la población estudiantil universitaria que tiene como lengua materna el español eh, sobre todo porque diversos estudios por ejemplo el de spicer escalante o el de pastori ferreira que es de, más reciente muestran una serie de deficiencias en el discurso oral Formal de hablantes nativos que coinciden con las de hablantes de español como lengua extranjera. En estas ¿verdad? deficiencias destaca un repertorio argumentativo y léxico que se limita muchas veces al uso de la experiencia personal y de información de carácter muy, muy general de dominio público. Bueno, eh, teniendo en cuenta estos ejes, y en un tema todavía tan general como la argumentación en el discurso oral en español como en lengua extranjera, ¿en qué enfocarnos para, verdad, no, no perdernos en esa generalidad? Bueno, en principio, decidimos enfocarnos en el componente léxico. Y esto eh, por las siguientes razones. Eh, primero, en que los estudios en español como, como lengua extranjera... Sobre el léxico se han centrado fundamentalmente en el dominio de la disponibilidad léxica, tratando de contestar dos preguntas básicas: la primera de qué vocabulario disponen los alumnos de los diferentes niveles y la segunda eh, si este vocabulario es adecuado para su nivel. Las posibles respuestas a estas preguntas siempre se han abordado tomando en cuenta ámbitos muy puntuales, por ejemplo. Eh, la, la cocina, las comidas, los deportes, la vida diaria, etc. Pero no, hasta ahora no se ha ahondado en el estudio del léxico a partir de tipologías discursivas particulares, por ejemplo, argumentación, exposición, narración. Eh, además, destaca el hecho de que diversos estudios en español como lengua extranjera señalan que el crecimiento del componente léxico se da sobre todo en los niveles iniciales, que serían en este caso estandarizados los niveles A1 y A2, y un poco en el nivel B1, que equivale en términos generales a un intermedio bajo, pero que se estanca en niveles intermedios altos y en niveles avanzados, que equivaldrían a un B2, C1, por ejemplo. Eh, además de acuerdo con, con Izquierdo, como tienen acá, el aprendizaje de, de una unidad léxica, que aclaro, en el, en el caso del español como lengua extranjera, las unidades léxicas se, se conciben como unidades mínimas de comunicación, así se les denomina de comunicación interpersonal, que pueden ser simples o compuestas, entonces incluirían palabras, colocaciones, expresiones formulaicas locuciones, por ejemplo. Eh, para entonces el aprendizaje de estas unidades léxicas por parte de los estudiantes se tomarían en cuenta una serie de subaprendizajes que tenemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, saber pronunciar esa unidad léxica, identificar su morfología y utilizarla para formar nuevas palabras, conocer las estructuras sintácticas en las que puede aparecer, eh, reconocer sus distintas acepciones, expresar su significado según el contexto, combinarla con unidades y formar colocaciones, también producir otras unidades con las que se relacionen, en este caso de forma muy general, ¿verdad? A nivel de significado hablamos de sinónimos, antónimos y hiperónimos. Y también conocer los equivalentes de las unidades léxicas en otras lenguas, digamos, en las lenguas con las que el, el estudiante, en, en su propia lengua y en las lenguas con las que haya tenido contacto o esté familiarizado. Vemos entonces cómo el estudio de las unidades léxicas proporciona material, bueno, más que suficiente para ser, en este caso, sujeto de análisis. Bueno, una vez entonces... Eh, teniendo como el, el, el contenido, el componente sobre el, el que se va a hacer énfasis, se plantea como objetivo general en este proyecto analizar desde una perspectiva pragmática el léxico argumentativo en un corpus de discurso oral de estudiantes de español como lengua extranjera. Y eh, se plantearon tres objetivos. Bueno, analizar estas unidades léxicas y su relación con determinadas estrategias pragmáticas. Para ello, necesitábamos, o en este caso se, se planteó como un objetivo, conformar un corpus de muestras de discurso oral de español como lengua extranjera. Si buscan sobre el tema, se darán cuenta que hay mucho corpus eh, escrito, pero en realidad hay dos o tres corpus que también de bastante difícil acceso, eh, dos de ellos son de pago y, y el, el otro de hecho tiene una plataforma no muy... Amigable con el usuario, entonces es un poco o bastante difícil de, de consultar. Entonces, en, en ese sentido, decidimos conformar un, un corpus propio. Y también uno de los objetivos es, en principio, facilitar la planificación curricular y el desarrollo de material complementario, eh, basándonos en los resultados pues, que, que nos arroje esta, esta investigación. Y bueno, para la conformación de este corpus que empezamos por ahí, eh, pudimos lograr la meta que era contar con al menos 30 estudiantes de español como lengua extranjera, eh, centrándonos en el requisito de que se comprobara que estuvieran en el nivel B2 como mínimo y algunos de hecho estaban en la transición del nivel B2, intermedio alto, en términos generales, a C1, un nivel avanzado. Y bueno, sobre todo tomando en cuenta el contexto de la eh, pandemia, no, ¿verdad? No tomamos en cuenta eh, otros factores como podría ser lengua materna, edad, etc. Bueno, eh, dichosamente, pese a las circunstancias, logramos eh, reclutar, por decirlo así, a 30 participantes y casualmente al menos hay uno de cada de cada continente digo casualmente porque les decía el, el origen en este caso nacionalidad lengua materna no fue un, un factor eh, para descartar o no a, a los participantes y eh, contamos entonces con 30 estudiantes la mayoría de ellos de los Estados Unidos pues es algo bastante eh, frecuente que ocurra puesto que son los los o la nacionalidad eh, y el país del que más provienen estudiantes eh, acá, Costa Rica, para estudiar español como lengua extranjera. Y una costarricense que te, eh, tiene el español como lengua de herencia, pero vive en los Estados Unidos, tiene nacionalidad costarricense, pero en este caso, repito, el español como lengua de herencia. Bueno. Um, Conformamos entonces el, el corpus a partir de estos participantes, eh, 18 horas de grabación en audio, correspondientes a 12 clases de español como lengua extranjera. Estamos, eh, bueno, estoy ahora en el proceso de la transcripción. Aquí ¿verdad? les eh, indico con el, el programa que se está usando. Y las codificaciones o la codificación de las grabaciones se, se, se está realizando en ortografía estándar. Eh, empleando los signos de la propuesta del sistema de transcripción del grupo eh, Valesco. Y se está utilizando el software eh, de análisis cualitativo en vivo para avanzar en la creación entonces de la, de la propuesta de análisis, en este caso del de léxico, y es ahora donde vamos a puntualizar cómo estamos desarrollando o cómo se está planteando al menos el, el análisis inicial. Bueno. Les eh, eh, traigo como ejemplo lo que sería la, la, primer, eh, la primera clase que se grabó de una hora, donde participaron tres hablantes eh, no, no nativos, eh, de, en este caso hablantes de español como, como lengua extranjera. Y bueno, en, en esta clase eh, se desarrolló un tema específico. Entonces, lo primero que, que hicimos fue... En buscar en este caso una guía que nos permitiera situar tanto la temática como las funciones que se estaban desarrollando a nivel comunicativo a partir de ese tema. Para ello, entonces, usamos el plan curricular del Instituto Cervantes eh, en cuanto a que es un documento ya de uso general en los cinco continentes y esto se debe a una labor muy intensa del Instituto Cervantes que, bueno, desde hace tiempo... Ha intensificado el, eh, el, el hecho de, de colocar sedes en, en diferentes países del mundo y eh, ya es un documento bastante, bastante generalizado. Y además, eh, con lo, los puntos que se le puedan criticar y la... la los detalles, ¿verdad? Que tal vez no coinciden dependiendo de, del tipo de, de la tipología de lengua, etcétera. Lo cierto es que es el, el documento de referencia que hasta el momento existe, al menos para tener un, un punto de partida. Bueno, a partir de este documento se, se tomaron las funciones del nivel B2 y la temática, porque el plan curricular incluye una serie de nociones específicas, saberes y comportamientos socioculturales. Dentro de esta primera clase, eh, la, la temática que se desarrolló fue geografía y naturaleza, problemas medioambientales y desastres naturales. Es así como viene eh, incluido en el plan curricular. Y vean que dentro del plan también se dan una serie de temáticas que por lo menos para esta primera clase no resultó útil, habrá que ver ya con, con el resto del corpus si tenemos que incluir clases que no, ¿verdad? O temáticas que no aparecen, etc. Ya, ya por lo menos partimos de una guía. Eh, en esta primera clase se desarrolló el tema de diferentes tipos de energía e impacto medioambiental. Y bueno, luego hay una serie de funciones asociadas que en este caso eh, tomamos las que convienen para el tema de argumentación. Aquí las tienen y en todo caso aquí está el enlace por si quieren revisar con más detalle las funciones. No las voy a, a retomar aquí por una cuestión obviamente de, de tiempo. Bueno, una vez que se tomaron esas funciones, se procedió entonces a analizar el material. Vean que acá como estoy en el proceso de planteamiento de la propuesta de análisis, incluí... ¿Verdad? Tal, tal cual aparecieron las, las formas, las unidades dentro de, del registro que hace el, el software en vivo. Y bueno, no es de, de extrañar y en ese sentido no es nada novedoso porque ya muchos estudios también en español como lengua extranjera eh, lo plantean así. Eh, que para dar y pedir opinión, pues obviamente predominen los verbos pensar y creer. Y así con otras unidades. En esto, ¿verdad? Solo les voy a mostrar las funciones y las unidades asociadas. Apoyar y refutar argumentos tenemos, ¿verdad? Desde conectores como pero o entonces verbos, formas verbales en específico, la preposición según para, en, en este caso, indicar el origen de, de la información con la que se apoya o refuta un argumento. Y bueno, aquí tenemos otra serie de... Eh, unidad. Voy muy rápido en esta parte, eh, no solo por asuntos de tiempo, sino porque ya van a ver cuál es la parte que, que me interesa más analizar en el caso de este proyecto. Expresar aprobación o desaprobación. Bueno, ahí tenemos también los, los resultados. Expresar acuerdo. Obligación y necesidad. Que hay una mayoría, verdad, de en contener qué, sobre haber qué. Expresar posibilidad y expresar valoración. Aquí es donde me voy ya deteniendo un poco, porque en expresar valoración, pues eh, encontramos formas atributivas como ser obvio, ser importante, ser una solución, pero me interesan particularmente algunas estrategias que ya, de acuerdo no solo con el plan curricular, sino con estudios incluso en español como lengua nativa, se ha probado que son menos utilizadas y que... En el caso del español, como lengua extranjera, son de adquisición tardía, por lo tanto, sería más interesante hacer énfasis en ellas. ¿no? El, la adquisición de conectores como pero, entonces, está comprobado que es de adquisición temprana. Así que, no, ¿verdad? No sería nada novedoso trabajar con, con esos marcadores discursivos. Eh, tenemos, en este caso, el, el adjetivo escandaloso que se usa para valorar la opinión de uno de, de los compañeros, pero les decía eh, ante la, la variedad de opciones eh, he decidido hasta el momento centrarme en una estrategia en particular y bueno en un fenómeno léxico y eh, eh, que tiene que ver con la cohesión léxica. Aquí tienen, ¿verdad? De acuerdo con diferentes autores como que, que Estoy entendiendo en este caso por cohesión eh, léxica y dentro de esta cohesión la estrategia de anáfora léxica que actualmente en, en estudios más recientes también se le llama etiqueta, etiqueta discursiva. Es un aspecto mucho menos trabajado y les decía también de adquisición tardía y ya que estamos trabajando con niveles intermedios altos y avanzados sería interesante estudiarle también contrastarla ¿por qué no con, con habla nativa. Bueno, las de hecho las eh, etiquetas eh, discursivas reciben, ¿verdad? En este caso, el, el fenómeno de anáfora léxica recibe también el, el nombre de etiqueta discursiva, en el sentido de que recupera mediante una estrategia léxica una parte del discurso, pero esta recuperación implica también una valoración del antecedente. Y en esta primera clase solo encontramos dos apariciones de esta estrategia, eh, utilizadas por el mismo hablante. En esta clase participaron tres hablantes y bueno, aquí les traje, de hecho, la, la muestra y con esto finalizaría, eh, en la que en un fragmento del discurso el hablante dice, lo leo tal cual, el país ahorraría entre como mil millones de dólares y dos mil millones al año en compra de petróleo esta que hay un, un falso comienzo esta bo y ya después verdad lo, lo, eh, eh, lo pronuncia completo esta bonanza permitiría solventar el déficit fiscal actual y dinamizar dina, también un falso comienzo, dinamizar la economía entonces tenemos acá como mediante aquí corchetes está señalada eh, siguiendo también la metodología planteada por López y Garrido la etiqueta léxica que implica una recuperación del antecedente con una valoración y también en este segundo fragmento, porque pasa como mineros en crucitas, los pobres hombres no tienen trabajo, el gobierno no ayuda y con hambre no importa el ambiente. Así que vemos también acá en la etiqueta cómo la información se recupera incluyendo una, una valoración específica sobre el tema que, que se está tratando. Y les mencionaba que entonces es en esta estrategia en la que eh, pienso eh, centrarme, pero tomando en cuenta, ya que de hecho el, el hacerlo con un, con un software específico de análisis cualitativo, nos permite también registrar otros fenómenos que resultarían eh, también muy interesantes a nivel de eh, estrategias discursivas que tienen que ver con eh, el el léxico y en este caso el, el término general de cohesión léxica. Y bueno, eh, aquí eh, tienen una, una bibliografía que es la que he estado consultando sobre todo para esta primera parte de planteamiento del análisis de, de proyecto, para quienes quieran ahondar un poco en, en las fuentes originales. Y pues <laughs> eh, sería eh, todo por ahora de, de mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Patricia Guillén, por su conferencia. Abrimos ahora un espacio para preguntas por parte del público. Como hicimos eh, más temprano, pueden levantar la, la mano normal o la de Zoom o escribir la pregunta en el chat. Ok, aprovecho entonces para hacer eh, una pregunta que, que tengo relacionada con la, la modalidad oral y. Y los géneros eh, discursivos, eh, ¿verdad? Porque dentro de... Eh, habrá, obviamente, distintos tipos de, de géneros discursivos que se producirán oralmente, pero estos van a variar dependiendo de si son más o menos formales, ¿verdad? Incluso los más formales que se van a acercar a lo, a lo que concebimos como lenguaje escrito. Y quería saber, eh, Patricia, si estás considerando esta, esta variación o si es para, un, para, un, para estudios posteriores. Eh, sí, no, de hecho, de hecho sí la, la estoy considerando porque, de, en, por ejemplo, en, en, en mi tesis eh, yo trabajé eh, presentaciones orales, entonces eh, fue, fue un, un género dentro del, del macrogénero clase, en este caso, que yo descarté y para esta investigación solo tomé en cuenta... Eh, debates formulados en el aula o lo que llaman, ¿verdad? Lo, en este caso, lo que los profesores me dijeron que desarrollaban como actividad de conversación formal, pero no estoy tomando en cuenta ningún tipo de, eh, de discurso oral que eh, sea acompañado, por ejemplo, por eh, texto escrito, lo que, lo que normalmente ocurre en una presentación oral. Porque, eh, digamos, eso eh, eh, tiene, tiene una influencia muy importante en la información que se puede recopilar a nivel oral y sobre todo argumentación. Entonces, para, para esta, esta investigación estoy tomando en cuenta, eh, decía dentro del macrogénero, clases, solamente debates y conversación formal, tal que fue como la, de hecho, la denominaron los profesores que participaron en, en, la, en las grabaciones. Sí, gracias. Eh, Carla Jara. Buenas, ¿cómo están todos? Eh, primero felicitar a, a Carlos Sánchez por ese fascinante tema que estás investigando y luego a, a Patricia también felicitarla por el trabajo que está haciendo. Quería preguntarle a Patricia que eh, estás usando este, eh, este software de, de, de codificación en vivo. Quería preguntarte si vos también has usado Atlas que es, también se usa muchísimo. Si, si comparando entre los dos, ¿qué beneficios podrías ver entre uno y otro? No, no sé si has usado Atlas Ti, uh -huh. pero me imagino que, que lo has usado. pues yo sé que vos trabajas también muchas herramientas de estas para, uh -huh. para codificación. Eh, sí, de hecho, el, eh, dentro de como todo este proceso ha usado Atlas el eh, Max QDA, y ahora en, en vivo. La ventaja, digamos, del de, de en vivo es que el, el, la, el, el centro de informática da la licencia pro. <laughs> Entonces, eh, con los otros solo había usado una licencia que me había dado en este caso, en, en su momento la Universidad de Barcelona, pero era la básica. Y, y con, con Atlas T sí, también usaba como no, no había usado la de, la de pago había siempre siempre usaba como la de la y de, la de la pues libre pero después cambiaba el usuario y, y el, en realidad sí sí le encuentro una, una ventaja en, a, en vivo en, en la recuperación sobre todo de la información siento que se puede recuperar información más detallada y que los códigos se pueden hacer mucho más eh, se puede codificar de forma más detallada y no no da tanto tanto conflicto como si me pasaba, por ejemplo, eh, con, con eh, Atlas TIC. Entre Porque los la... tres, sí. Eh, entre los parece? tres el que, que preferís es este. Yo no lo conozco, por eso. Sí, por eso eh, te pregunto, sí. sí, entre los tres preferiría, de hecho, el Max QDA, pero la universidad no, no da, bueno, por lo menos a mí me dijo que ya no, no estaba proporcionando la licencia. Pero... Eh, en vivo también, por ejemplo, ya que estoy trabajando con texto oral, eh, eso sí es más amigable para trabajar los audios, porque los codifica eh, de una manera para mí mucho mucho menos compleja que, que el Max QDA. Gracias, Pacho. Con gusto. Bien, hay otra pregunta. Bien, entonces damos por finalizado este segmento de preguntas. Agradecemos nuevamente a los dos conferencistas.